Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Syndicate. Aquí Arpiman desde Gungnir Games. Y continuamos justo donde lo habíamos dejado, en la persecución del niño este que nos había robado la cartera y que cuando lo coja le voy a romper los dientes a bastonazos. Pero de buen rollo. A ver, cositas a comentar antes de continuar. Lo primero es que no sé qué ha pasado con el audio del vídeo anterior, que hay momentos en el que sale esta voz de Satán. No sé si es que el micro lo subí mucho y por eso se distorsiona así. Puede también que sea que el micro en los tiempos de carga se joda, o no lo sé, o no lo sé. O que fuera un error del programa al editar. Ni puta idea. Pero el caso es que es en momentos eventuales. Así que si en este también ocurre, empezaré a estudiar qué es lo que coño pasa. Bueno, vamos al lío. Las habilidades que subimos al final del vídeo anterior están subidas y estamos justo al principio de la persecución del niño. Reduce la distancia con el blanco. Por aquí, por aquí. Mira los niños jugando a la pelota. Ven pa' acá, niño. Te voy a romper la puta cabeza. Puta cabeza te voy a romper. Obviamente toda esta persecución está scripteada de cojones. Posiblemente no hay opción de pillar al niño en ningún momento. Es seguirlo hasta X punto. Es activar algo. De acuerdo, ratero miserable. Es tuyo. Estaba claro. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Esta es nuestra propiedad. Matar. Esta es nuestra propiedad. ¿Qué hace el otro pavo? No me deja. Ahora sí, no me dejaba atacar a este antes. Bueno, los dos payoponis están muertos. ¿Qué más tiene Londres para nosotros? Llevas 17 segundos. 17 segundos en Londres y ya has matado a dos personas. No que yo recuerde. Fantástico. Llega antes que yo, me cago en tu puta vida. De ningún modo. Igual sí. De ningún modo no, igual sí. Quieta, bruja. Bruja. ¿Dónde estará la tienda del señor? He llegado antes que ella, ¿no? Aparecía en el mapa de padre. ¡Saludos, Kalar Kebab! Dos asesinos. Dos asesinos. Misma altura, un hombre y una mujer. ¡Kalar Kebab, yo vengo! Unos 20 años y sendas sonrisas burlonas. Tiene un aire a Desmond, pero en hindú. ¿Y ustedes? Henry Green, a vuestro servicio. Lamento mucho la pérdida de vuestro padre. Clap Kalas. ¿Qué puede contarnos acerca de Crawford Starrick? Entiendo que el consejo pide novedades. No. Que Londres sea libre, por el bien del futuro de todos sus habitantes. Por suerte el consejo ha entrado no. en razón y os ha enviado al fin. Sí. Eso es. Correcto. Por desgracia, me temo que tengo malas noticias. Hoy Starrick está al mando de la infraestructura templaria más avanzada que ha habido jamás en Occidente. Cada clase, cada distrito, cada banda e industria. Su alcance llega a todos. O sea, domina Londres entero. Siempre he deseado ser el líder de una banda. Uno firme, pero justo. Llevaríamos uniforme. Llevaríamos uniforme. Y uniría una impensable mezcla de rufianes bajo el mismo nombre. Eso es, Ivy. Los llevaremos a nuestro bando. Sí, como arrastraste a esos jugadores de cartas de la taberna Oakbrook al río. Eso fue diferente, me habían ganado. Ya lo The tengo. Rock. Nos llamaremos... Los Rooks. Nunca he sido un estratega. ¿Tienes un plan mejor? Buscar el fragmento del Edén. Oh. Bien. Veamos la disposición del terreno. ¿Vamos? Venga. A ver. Clark Gallas. Sincronízate. Vale. Oh, Dios. La mejor forma de ver un paisaje es desde arriba. Sí, vale, pero... Vértigo. Vértigo. Oh, Dios.
Son más vistos. O sea, esto es todo muy easy. Subir, vale. Vale, hay que subir. No, por el tubo, no por aquí. Pero. Dios. Y ahí se ven las otras atalayas. Vale, las atalayas aquí son chimeneas en este caso. Claro, como es todo la época industrial. Uy, Dios, qué hostiazo me puedo meter. Vale, menos mal. Como es toda la época industrial, chimeneas. Whitechapel está infestado de crimen. Trabajo infantil, a pesar de la ley. Una banda conocida como los Blighters asola las calles. Y por detrás, los templarios manipulándolo todo. Como en el resto de los distritos. Pues les partimos la cara, no hay problema. Debemos devolver esta ciudad a las personas que la construyeron. Correcto. Liberaremos a Londres de Starrick. Tiene mi palabra. Y a mis Rooks. Y mis Rooks. Y Bifry, tu pasión es admirable. Dios. Vamos. Volvamos a mi tienda. Os pondré. El otro solo piensa en sus Rooks, en su banda cutre de pueblo. Pero bueno, banda cutre de pueblo en esencia. Si luego son irlandeses, perfecto. No va a entrar en la base de datos. Black, se ha dejado la espalda. Sigue a Henry Green. Adiós, espalda. Dios. Prueba a hacer eso en la vida real. Y la hermana. ¡Venga! ¡Ay, va! Y no llama la atención con la ropa esta ni nada. ¡Qué va! Con discreción. Keylock me está buscando. Discreción y lleva esa ropa. Un líder de la banda de Starrick. ¿Y qué quiere de usted? Está interesado en mi investigación esotérica sobre uno de los artefactos. Investigación esotérica. Cuénteme, ¿quiénes son esos Blighters? Starrick, al sentir la necesidad de un ejército, reunió a lo peor de los suburbios. Algunas bandas de la ciudad trataron de evitarlo y fueron masacradas por ello. Ahora solo se les oponen los Clinkers de Whitechapel. Pero no hacen sombra a los Clinkers. Entonces hagamos migas con ellos, ¿no cree? Es justo el tipo de gente que buscamos. No lo diré, es en serio. Ivy, están listos para luchar y oponerse a los Blight. A ver, una cosa. ¿Cómo se nota que han aprendido del anterior Assassin's? Que fue una locura y un despropósito. Fijaos que ahora a las calles hay gente, pero tampoco mucha. Es mi oportunidad. Tiembla Londres. Ya están aquí los Rooks. Y dale con los Rooks. Pues, oh. ¿Sabéis? Hay gente, pero no hay mucha. ¿Por qué? Porque en el anterior juego la gente fue lo que mató bastante el que el juego fuera bien o mal. Uy, wow. Maldita sea esta ciudad. Nadie mira. ¡Oh, Dios mío! Sí, ya me he dado cuenta. ¡Dios mío! No, duda, este paso no voy a acabar nunca. Solo la providencia sabe a dónde se dirigen ya esas palabras. En fin, debo ponerme manos a la obra. Y sustituirlas por otras. Si se le antoja algún relato, me encontrará donde la cerveza está tan caliente. Charles Dickens. Adiós. Adiós. Pero qué hombre tan peculiar. Ese Jacob Fry era Charles Dickens. Lo conoce todo y a todos en esta ciudad. Yo en tu lugar guardaría ese contacto a buen recaudo. Oh, nos han visto. Keylock anda cerca. No pueden hallar mi tienda. No lo harán. Tomad, quizás os sea de utilidad. Sí, pipas. Eso espero. Mi carruaje está por aquí. Usadlo para despistarlos. Carruaje. Vamos en la tienda de antigüedades. What? ¿Vamos a conducir un carruaje? Conducir. No me hagas conducir. Vámonos. Arre. Todo lo posible de mí. Panium. Dios, que de verdad estoy. Oh, Dios. Se arrepentirá de esto. FPS locos. Dios, qué mal va hasta ahora. Bongo. No te empotro, me cojo un loco. Se han ido. Ahora volvamos con el señor. Sí, capitán. Eres incansable. Joder, no hay juego de conducción en el que hayas palabras que no me las coma. George nunca haría. Acelero, no voy a acelerar. Contigo al mando, lo que sea que quede del credo, desaparecería. Eso ha dolido, querida hermana. Vale, hay que darle un respiro al
al tema. Espero que el señor Green haya llegado a salvo. Vamos. Pues no me digas que te gusta ese tipo. Evie está enamorada. ¿Y qué pretendes que hagamos si nuestra principal fuente de información aparece muerta? Es imposible que Starrick sea tan escurridizo. Propongo que demos media vuelta y lo busquemos. Y por eso tú no estás al mando. A ver, por ahora. Desafío gigantes que Evie está completado, vale. Ver, quería ver si a lo mejor lo del carruaje había un segundo desafío, no lo he visto. Bueno, aquí en las fases en las que haya mucha tensión de carruajes, vamos a liarla mucho. Esto va a pegar un bajón de FPS muy gordo. Muy gordo. En marcha. Pero muy, muy gordo. No me empujes, coño. Que se tiene que cargar toda la ciudad. Acabamos de llegar. Tiene que cargar toda la ciudad y ponerte una imagen amplia de la ciudad con lo del caballo no es lo más sensato. ¿Los habéis despistado? Sí, hemos hecho algo más. Bueno, más que despistados los hemos matado, pero bueno. Con los años he conseguido establecer algunos contactos en la ciudad. Espléndido. Necesitaremos ayuda. ¿Ayuda? Nos hacemos con las bandas de Starrick y obtenemos el control. Pues a ver, pavo. Hay que apuntar más alto. Starrick influye en todos los niveles de la sociedad. Debemos hacer lo mismo. Ya veo por dónde vas, Ivy. Necesitamos a los Rooks. Uf, esa banda no existe, ni existirá nunca. Creo que acabo de tener una idea. Los Rooks, pesado. La policía va a tener que hacer la vista gorda. Mi aliado en las fuerzas, el sargento Aberline. He oído que es un maestro del disfraz. Oh, Dios. Siguiente paso. A ver. Niños. ¿Niños? ¿Eh? Sí, los niños callejeros son unos excelentes espías. Clara O'Day. Una chiquilla muy lista. Para terminar, conviene recordar que Starrick nunca actúa solo. Hay líderes de las bandas en todos los distritos. Sin duda, no tardaréis en dar con ellos. Y mis cuchillas también van a dar con ellas. Rexford Kaylock, conocido por su habilidad para desaparecer a plena vista. Es un ninja. ¿Lo hacemos desaparecer de verdad? Supongo. Un momento. Un objetivo templario. Convendría investigarlo. Mm-hmm. Tened mucho cuidado. Es peligroso. Peligroso. No se preocupe por mí, Green. No me asustan unos matones. Los Rooks. Pues a ver, es pavo. Acción completada, ¿vale? Secuencia de test terminada sin problemas. ¡Pac! Ya supongo el mapa de Londres, ¿eh? El mapa de Londres, competitividad de conquista. Mata al jefe de crimen temprano para conquistar el distrito, ¿vale? Le he dado ya al enter, joder. Vale, o sea, tenemos cada una sola misión, parece ser. Caza de Templar, Haldrake. A Berlín, suponemos, secuencia T, nivel sugerido 2. Nivel sugerido 2. Cuartel de banda Spitalfields, nivel sugerido 2. Y juego de niños, nivel sugerido 2, vale. O sea, que ahora tenemos cuatro objetivos para hacer. Vamos a empezar obviamente por este, porque es el que más cerca está. Y vamos, en esencia, hay que hacer los cuatro. ¿No, gran estratega? Por favor, el de las ideas brillantes eres tú. Bandas, luchas, hasta los atuendos. Creo que deberías tomar la... de luces. Igual le voy a tener... Si insistes. Le voy a tener que bajar los gráficos a algunas cosas abajo. Los hermanos del matadero, nivel sugerido 5, what? Va, esto es gente templario, vale, vale. Y te dice los niveles. Cambia personajes, puse escape y C para... vale. Escape y C, vale. Perfecto. 6 habilidades disponibles, vamos a subirlas. A ver, no. Tienda en línea, no. No. A ver, tenemos 3 puntos. Lo de saquear a los personajes. Cuando los matamos. Y tenemos que subir una más, creo. Esta, la de los cofres. Y ahora se desbloqueaba la... O sea, subimos a nivel 2, creo. Correcto. Y lo diré hoy, se nos desbloquea una nueva rama de habilidades. Pero todas ahora piden 2 puntos. Vale, o sea, que sería más interesante subir estos de aquí primero. Aumentamos un poquito la salud. Igual que con
con el amigo Jake. Y nada, vamos a empezar. A ver, se supone que yo he puesto un marcador, pero parece que le suda la polla al juego. Whitechapel. O igual el marcador solo era para Jacob. Puede ser también, ¿eh? Voy a ir hasta allí, te voy a dar la paliza de tu vida. Toma paliza de mi vida. Tonta polla. Es que macho, una poli. Voy a ir a darte. Venga, una bruza. Es que macho, lo piden a gritos que los maten, por Dios. Voy a ir hasta allí, voy a darte la paliza de tu vida. O igual me comes el nabo. ¿Qué es esto? Recuperar ilustraciones 5. Vale. Bueno. Si nos pilla de camino, hacer cosas secundarias que nos pille de camino, no veo problema. Venga, aquí está el amigo. Ay, coño, es ese. Vale, pues jugar, venga. ¡Juguemos! No veo al señor Averly. Bueno, lo intentamos. Igual es en la vieja esa. Dios, no. ¿Es posible que tenga información sobre el distinguido caballero del que hablan? ¿Qué es esto? Por Dios, es que quiere meter la patada. Madre mía. Sargento Averline. A su servicio. Frederick Averline. Ustedes deben de ser los gemelos que mencionó Green. Maestro del disfraz. Esperaba que fuera un policía. Y por mi parte esperaba que fuera discreto. Con esa barbaca. Abuela, apetece. Así lo vamos a hacer. Dios. Les daré nombres de miembros de bandas criminales. Y los traerán hasta mí. Con discreción. Seremos discretos como una ancianita. Como una ancianita que se parece mucho a un policía. Con barba. Dios, qué barba, madre mía. Es que, Dios, maestro del disfraz. A ver, si va agachada encorvadita no será. No se distingue ahora, pero macho, en el momento en el que te enseña. En el que te enseña la barba, madre mía. Mira la voz, Dios. Abuela. Abuela, ¿qué le pasa? Conquista. Por ahora no hay objetivo secundario. Cuando pases inadvertido por detrás de un enemigo, pulsa E para secuestrarlo. Oh, Dios. Vale. Vale, ese es nuestro objetivo. Homer Dalton. Si completas este desafío tendrás dinero y experiencia adicionales. Vale. Trae blanco con vida. Coño, yo también. El blanco se escapa. Venga, pero déjame irte a hacer. Bueno, igual corro un poco a una velocidad de mierda. Aquí hay una intrusa. ¡Oh, Dios! ¡Que alguien me libre de esto! ¡Dios mío! Vale. 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 Trae blanco con vida. ¿Y a dónde lo tengo que llevar? Ah, vale. Coño, me lo marca el juego, pero. Yo voy aquí cargando con un cuerpo. Puedo correr, vale, menos mal. Menos mal, chiquillo. Tac, tac, tac. Es que va muy borracho, entiéndame, señora.
va muy borracho y soy su amiguita. Mete el cuerpo de Blanco en un vehículo para llevarlo a su destino. No, prefiero cargar con él por la calle. No veo problema alguno. La 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 la. Nadie se molesta de que lleve un cuerpo. Bueno, esta mujer sí. Esta mujer igual se ha dicho, oiga, usted está un poco loco. Es que no quiero meter con los carruajes, no quiero hacer nada. Por el simple hecho. Por favor, ¿en serio? Pues nada, voy a tener que hacer uso de los carruajes. No quiero porque me va a laguear. Me va a laguear cosa mala. Pero bueno. Me voy a tener que joder y usar los putos carros. Mira, tío, está como ultra groggy. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Esconde el cuerpo, venga. Duérmete ahí un poquito, primo. Arre, hey. Arre, ripa. Buen chico. Para. Lo voy a atropellar. Lo siento, señor. Lo siento, señor. Se ha puesto usted por medio. Eso es. Yo no podía hacer nada. ¿Qué es eso con sangre, eh? Incluso por todo me cago en lo puto. Entregas. Discreción asegurada. Deseábamos verlo entre rejas. Muchas gracias. Pegó unos petardos esto muy, muy heavy. ¿Me dejas dar a continuar? Por favor, juego. Coño. Encuentra socios por todo Londres y ayúdalos. Ayudar a los socios aumenta su lealtad a los rocks. La lealtad de busca exclusiva se vale esas recompensas, vale. Y solo con esta tontería hemos limpiado una zona del. Vale. Una zona de Whitechapel. A ver, la siguiente, como estamos aquí al lado, vamos a marcar esta. Harold Drake, caza de templarios. 200 pavos, muy ricos. Has ganado un punto de habilidad. Solo por hacer esto. Bueno, necesitamos dos para la siguiente. Bueno, no, tengo tres. En vista al ladrón. Prepárate, que voy para allá. Claro que sí, invistiendo niños. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué es lo que tienes ahí, eh? La puta cabeza. Son agresivos de cojones aquí la gente. Vale, aquí se supone que está la siguiente. Tengo unos tiranazos. Tiranazos muy grandes. Mata al blanco con una caja de dinamita. What? ¿Y cómo mato yo al pavo este con una caja de dinamita? Vale. El blanco es este. Queremos que llegue a manos de los Blighters sin daños. Nada de contratiempos. Lo de caja de dinamita, donde aquí hay una. Tenemos visita. Allá vamos. Mierda. Está, vamos a alejarnos un poco. Nos va a atacar igual, ¿vale? Espero que el otro no se. Que el otro no sepa nada. Vale.
Muy bien, señor. Queremos que llegue a manos de los Blighters sin daños. Nada de contratiempos. Pero no te alejes ahora, hijo puta. ¿Qué demonios es esa? ¡Ocupaos de ella de una vez! No. A ver, ¿se puede reiniciar el...? No. ¡No os contengáis! ¡Dame una razón para hacerte daño! No van a matar. Pero prende la puñetera dinamita. Es que no me deja disparar con ella, tío. No es esto, no. Registro de progreso. Conspiración templaria. No. Es que no puede ser esto, que quiero repetirla. Indicador de progreso, secuencia 3. No sé cómo... repetir la mierda esta. Me puedo matar a todo esto. Bueno, puedo dejar que me mate. Ya está. Perfecto. Es que ha sido muy injusto, joder. Estaba ya a punto de encender. Que además era muy fácil de acercarte por un lado, encenderla y ale. Espero que ahora me salga directamente desde intentar matar al objetivo. Porque si no... No sé tampoco cómo se dispara. No se puede disparar, parece ser, desde... Solo sirve para contraatacar con la pistola. Eso es una puta mierda. Pero bueno. Vale, sin conquistar Whitechapel. Vale, genial, genial. Bueno, al menos sabemos eso, que si nos mata... Si nos matan... Se reinicia la zona. Habéis visto, ¿no? Que la... Bueno, tenemos aquí a tres. Mejor así. Está huyendo, ¿qué dice? ¡Derribadla! Vale, se nos han venido todos los que tenemos que matar. O sea, menos el objetivo, están todos aquí. Lo cual está de puta madre. Menos el objetivo tú, ¿no? Sí que lo es. La puta. Podemos escaparnos, sí, podemos escaparnos. Así seguro que no. Así ya te digo yo que no. Vale, en teoría en unos segunditos debería... Vale. Sigilo social. Muérete, primo. Y ya de repente es la chica de Rux y todavía no existe la banda.
¿Cómo que es la chica de los Rooks? Si la banda no existe todavía. Igual el hermano ya ha estado ahí diciendo, pero somos los Rooks. Somos los Rooks. Dios. Vale. En teoría, nuestro objetivo está aquí, así que sí. Yo creo que así debería morir, ¿no? Correcto. Gracias. Pues ya está. No era difícil, el problema ha sido eso, que nos hemos chocado con uno ahí de golpe y se ha liado parda. Hola. He mezclado una cosa con la otra y vamos, que le ha liado parda. ¿Vale? Otra secundaria. Mola que sean así de fáciles, ¿sabes? Y cortitas. No está mal. Casa de templares completado, ¿vale? Otro barrio que queda limpio. ¿Estas cosas qué son? Bueno, sí, vale, así que... ¿De dónde está? ¿Qué se supone que es esto? Una tienda, ¿vale? Pues podría ir a esa tienda. Los tesoros parece que no... Cofres cerrados, ¿vale? Hay coleccionables y todo eso que parece que el juego no te los marca. ¿Qué es esto? Flor seca. Fallo de hélix, vale. Cosas para pillar, vale. Bueno, vamos a ir a la tienda a ver qué se puede comprar en una tienda. Y no sé si voy a... Si haré otra... Otra de estas secundarias, puede ser. Aunque como el vídeo anterior fue larguito, se me fue de las manos muy, muy mucho. No fueron los 40 minutos que yo quería. Seda 40... Venga, ¿40 kilos de seda o qué? ¿O 40 fajos de seda? Nada mejor. Comprar. A ver, rellenar todo. Mapas de tesoro, esto es lo que me interesa. Dios, son caros. Revela ubicaciones de cervezas antiguas en la zona. Revela las ubicaciones de cofres. Esto me interesa muchísimo. A ver, vale, las zonas... Los cofres en cada zona. Nosotros queremos los de Whitechapel, que es nuestro... Es el distrito donde estamos nosotros ahora mismo. Revela las ubicaciones de las flores secas en las zonas exploradas de Londres. Revela las ubicaciones de ilustraciones históricas. O sea que esta y estas dos hay que pillarlas tarde o temprano. Vale. Vamos a pillar la de las flores secas mismo. Y ahora veamos el mapa. Balas y todo eso me da un poco... Rellenamos todo. Venga. Venga. Espero que tenga un buen día. Y ahora miramos el mapa. Y de repente están los cofrecitos marcados y todo el percal. Vale. Bueno, vamos a ir a cuartel de banda o juego de niños. Vamos a ir a este juego. Está a tomar por culo. Es una putada. Se me va a alargar demasiado el vídeo, sí. Pero bueno, qué cojones. Vamos. Esperemos que... ¡Dios! ¡Salta, hija! Pero esperemos que no sea demasiado complicado. No voy a coger un carruaje. Sería más rápido, pero lo dicho, me va a ir a tirones y paso muy gordamente de eso. ¿Tengo que hacerte daño? Y dale con lo de que me tienen... Dios. Luego, cuando terminemos esta misión, la que vamos a hacer ahora, se acabará el vídeo. Y yo aprovecharé y pillaré todo lo que hay en esta zona de Whitechapel, de cofres y demás. Hasta 400 metros. Joder. Que también yo he elegido la que está más lejos. Porque creo que será la más sencilla de las dos que quedan. La otra seguramente será infiltrarse en una base. O vete tú a saber. Eso sí, lo de recogida de cofres y tal no es algo secundario. Pero luego cuando se habiliten misiones secundarias, que se habilitarán tarde o temprano, eso lo sabe Dios. Vale, menos mal que he salido. Cuando se habiliten misiones secundarias que tengan algo de argumento, las haremos también en lo que son los vídeos. Porque yo creo que es importante mostrar esas cositas.
Pero todas las polladas de pillar cofres y demás, libera y proteja a los Kickers capturados. Vale. Entrando en territorio de los Blighters. Elimina todos los rufianes de los Blighters para conquistar. Vale. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Matarlos a todos? ¿O cómo va el rollo? Vale, liberar a estos. Al final puede que las bandas sean de ayuda. Libera y proteja a los... Atrapa al vigilante antes de que pida refuerzos. Me va a quedar el vigilante. No, no lo voy a pillar. No entiendo eso de libera y proteja a los... Vale, ya me sale como... Me dejo matar y ya. Pues vale, pues. Si me estoy dejando. ¡Ay! 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 Y te matan, te meten un cuchillazo, eso mola. No entiendo muy bien eso de... O sea, tiene que haber rehenes por alguna parte del mapa, ¿vale? ¿Cómo los libero? O sea, ¿quiénes son? ¿Cómo los libero? No, ¿quiénes son? Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Quiénes son estos? Es que quiero hacerlo al 100%. Los objetivos de cada misión quiero hacerlos al 100% todos. Me cuesta lo que me cueste. A ver, supongo que tenemos que pegar vista aérea para... Vale, está por aquí. Whitechapel 40%. Ahora como entro al barrio este. Pues así. ¿Qué le pasa a ese tío? ¡Autista! ¡Autista! ¡Autista saco! Debería proteger a los clinkers capturados. Entrando en territorio de los Blighters. O sea, supongo que será matarlos sin que nos vean. Puede ser. Puede ser y yo creo que es completamente. Al final puede que las bandas sean de ayuda. Ya está lo del vigilante. No sé quién coño es el vigilante. Vale, no puedo dejar que maten a ese. Eso es lo que no puedo dejarse ocurrir, ¿vale? Ya se ha liado. Cago en su puta madre. Nada, que me vuelvan a matar. Elimina todos los bloques, son 12 solo, vale. O sea, primero vamos a ir uno a uno matándolos a los que están separados y tal. Mira, sí que te lo estoy poniendo a huevo, negra. O sea, vamos a ir primero uno a uno, a los que están separados y todo ese rollo, y luego matamos a los que queden. Joder, es que también podría haber usado una bomba de humo, ese imbécil, tío. Llevo mucho sin jugar a un Assassin's, ¿vale? Perdóname. Los primeros vídeos voy a ser muy torpe en estas cosas. Porque no... No, o sea, vengo de Fallout 4 en la que mi solución a todo es escopetazo en la cara. Es la verdad. Mi solución a todo es un escopetazo en la cara. Así que... Vale. Aquí hay que ir un poco en sigilo. Bueno, un poco no, hay que ir bastante en sigilo. Uy, esa voltereta. Vale, libera y proteja a los Blighters. A los Clinkers, Dios. Los Blighters son los malos. Al final puede que las bandas sean de ayuda. Pero con la bomba de humo no se les... ¡Pagarás por eso!
No me echen mano a ninguna. Pues vete, hijo, vete. Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? Y ahí hay otro. Identificar, vigilante. Ah, amigo. Son 10, vale. No. Al final puede que las bandas sean de ayuda. ¡Pronto me caerá! ¡Estad atentos! Que no le peguéis a estos, joder. Me cago en tu puta madre, negra. ¡Dios! Nada. ¡Qué débiles sois, Clinkers! ¡Hijos de puta! Nada. Dios. Venga, negra, que me vas a matar si me voy a dejar. ¡Qué débiles son los Clinkers estos, tío! Débiles como el pellejo de una mierda, o sea, débiles. Débiles. Dios, me va a largar el vídeo los Clinkers estos. Hasta aliados, ¿para qué quiero aliados que mueren de dos golpes? No quiero aliados así. Ay, Dios mío. Dios mío. Creo que es el cuarto intento de superar esto sin que mueran los Clinkers. Los fuertes Clinkers, banda que necesito totalmente en mi lado. No. Vale. Ahí veo a uno, ya de salida. Ahí veo a otro. ¿Pero qué ha sido eso? Venga. Lo estás deseando. Has escuchado ese vídeo, ha dicho, tengo que ir ahí. Lo sabe Dios. Son 10, llevamos 3. Por aquí nos vamos a la zona en la que estaban los dos parguelones esos. Así que no. Los dos parguelones no. Vale, ahí arriba. No has encontrado a nadie. Vale. Son como francotiradores, ¿vale? ¡Sacadla de aquí ahora mismo! No. 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 Tienen fusiles los hijos de puta estos. Vale, van 4. Al final puede que las bandas sean de ayuda. Aquí tenemos a un quinto. Apártese, señora. Se está metiendo en follón. Este tío es imbécil, te lo juro. Que no muera, por favor. Se ha muerto, ¿no? No. Uf. Necesito refuerzos, Frey. Que no quiero refuerzos, hostia. Al final
final puede que las bandas sean de ayuda. Gracias, señorita Fry. Pues ya está. Joder con los clinkers. Los mankers, podríamos llamarlos. Me quema la banderita. Nivel de lealtad cero todavía. O sea, seguramente cuando terminemos todas subimos uno. Kukri de Ruby, cuando terminemos la misión. Madre mía. Bueno, pues otra... Tres barrios de cuatro completados. Bueno, tres zonas de este barrio completadas. Y bueno, antes de hacer la última, que la haremos en el siguiente vídeo, lo dicho. Yo ahora me dedicaré a... A pillar todos los cofres y mierdas que hay por aquí. Y posiblemente le compre el resto de mapas de esta zona. Bueno, el resto de coleccionables, mejor dicho, si llego a pillar los 5.000 pavos. Y me lo pille todo en este mapa. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Poco más que decir, si os ha gustado el likecito, si aún no estáis suscribíos. Y recordad que si en la página de PJ Brothers compréis un juego usando el código Gugnir Games, tenéis un porcentaje de descuento. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!